Hola mis amigos, ¿qué tal? Soy Antonio Ríos Jr. aquí de la promoción Voces Latinas TV Magazine Show. Hello my friends, thank you for accompanying us here on Voces Latinas TV Magazine Show. My name is Tony Ríos. Mis amigos, where is it cold out here? -5 degrees as we do this show, but either way, we hope you're staying nice and warm. What we're going to do on today's show is take you to a place where it's nice and caliente, nice and hot. We're going to be going to Panama City in Panama in Central America. Marjorie and I had the pleasure of experiencing a new culture. It was our first time in Panama. So sit back, relax, stay warm right here para todos ustedes on Voces Latinas TV Show. Take it away. Hola mis amigos, ¿qué tal? Les habla Antonio Ríos Jr. aquí de la promoción Voces Latinas TV Show. Hello my friends, welcome here on Voces Latinas TV Show. My name is Tony Ríos Jr. I am in Panama City, in Panama. Puedes pasar, sí, como no. And of course, what a great time we're having here in Panama City, in Panama, in Central America. As you can see behind me, there's a lot of bulla, as we call bulla, a lot of noise, mucho tráfico, a lot of traffic going on behind me. It's great out here, mis amigos, but let me tell you, I'm here also with DJ Habitrix, mi amigos. ¿Cómo estás, Habitrix? Bien, bien, gracias. Feliz, Tony, aquí compartiendo otra vez. Chicos, los saludo a ustedes, que tenemos rato que no nos veíamos la cara, pero mira, nos encontramos disfrutando del sol aquí en Panama City. Exacto, Habitrix. Like I was telling everybody, we are here in Panama City. It is beautiful, and you've been here before. What can you tell everybody about Panama City? ¿Qué puedes decir a toda la gente que no conoce a Panama City? Well, Panama City is a city that is beautiful, as you can see. Yes. It's a country that offers so many things that you need for a perfect vacations. Exacto. Muy bien. That's and right. One thing that you realize when you came or arrived here is that Panama has two different contrasts. It has a very, very upper home scale. Yeah. Upper scale and then low scale. Yeah. It's a humble side and rich and beautiful side, but you can enjoy whatever you want. It's beautiful and you have to come here. ¿Cómo está diciendo Habitrix? Explícalos en español ahora, Habitrix. Oh, claro. Como le estaba diciendo, chicos, Panamá es una ciudad perfecta para sus vacaciones. Ofrece muchas cosas y algo que se pueden dar cuenta cuando llegan aquí es que tiene dos diferentes lados o contrastes. El bonito, el rico, el popular. Y también está la parte humilde, donde, bueno, si ustedes no salen de esta área, no se dan cuenta. Igual, lo importante es que conozcan, solamente eso. Exacto. We're having a great time here in Panama City. We have a lot more things coming your way here on Voces Latinas TV Show. Pero, Habitrix, I'm looking forward to seeing some other things that Panama City has to offer. Que, bueno, tienen que visitar el canal, eso es primordial. Estaremos dando un segmentico por allá. También está esto que se llama la cinta costera, es un lugar donde ustedes pueden caminar, pueden correr, pueden disfrutar en familia. Están los centros comerciales. Exacto. Por acá estuviste, Tony, estuviste visitando el Hard Rock Hotel. Oh yeah, that was a great as well. Hopefully we can show some pictures from the Hard Rock, the new Hard Rock Hotel, because really it's called the Megapolis. Megapolis. También está el zoológico, que se encuentra como unos 45 minutos de Panamá, y las playas tanto de Amador como las de Veracruz, que también están como a media hora. Two things we're going to try to show also on today's show is la playas, the beaches, and we're going to try to visit the zoo if time allows. We have a short time here in Panama City. But anyways, mis amigos, Habitrix, muchas gracias por esta información. Thank you so much for that information. And we're going to continue right here on Voces Latinas TV Show from Panama City, Panama in Central America. Take it away, mis amigos. We'll be right back.
Hola mis amigos, ¿qué tal? We hope you're enjoying today's show on Voces Latinas TV show from Panama City in Panama. We are at a new place today that you're going to be seeing here on Voces Latinas. It's the Panama Canal. So stay tuned for this. Going to show you some great sights right now from the Panama Canal. So let's take it away right here on Voces Latinas TV show. El Canal de Panamá es una de las mayores infraestructuras construida por el hombre y un importantísimo elemento dinamizador del comercio marítimo, construido entre 1904 y 1914 por los Estados Unidos. Desde el año 2000 es gestionado por el propio gobierno panameño. Ya en 1516, cuando Núñez de Balboa cruzó el istmo panameño y descubrió la escasa distancia que separaba los océanos Atlántico y Pacífico, se empezó a pensar en crear una vía acuática para cruzar ese camino. Los estudios realizados por aquel entonces determinaron la imposibilidad técnica de realizarlo y todo se quedó en la construcción de una ruta terrestre que servía para trasladar los recursos minerales del Perú hacia el este para poder embarcarlos hacia Europa. Finalmente, fueron los Estados Unidos quienes se lanzaron a la aventura. Dos fueron los movimientos principales. Por un lado, el descubrimiento de oro en California a mediados del 19 generó la necesidad de abrir una ruta de transporte rápida y eficiente. Y por otro lado, la necesidad militar de trasladar rápidamente navíos de guerra desde la costa oeste a la costa este para ser un auténtico dominador de los dos océanos. Después de manejar otras rutas alternativas, se decidió lanzar la operación por Panamá, por aquel entonces provincia de Colombia. Los Estados Unidos apoyaron el movimiento independista panameño que culminó con la Declaración de Independencia en 1903. En compensación, Panamá cedió a los Estados Unidos la soberanía sobre la ruta del futuro canal y una franja a su alrededor de 10 millas. El Canal de Panamá costó a los Estados Unidos aproximadamente 375 millones de dólares, convirtiéndose así en el proyecto más costoso asumido por el país hasta ese momento. Hola amigos de Voces Latinas, soy Marjorie Ríos nuevamente con ustedes. Espero estén disfrutando este mini tour que le estamos dando en el Canal de Panamá. Como ven, atrás de mí se encuentra esta belleza que es una de las maravillas del mundo. Ahorita vamos a mostrar mucho más videos sobre este magnífico lugar y bueno, por supuesto vamos a hablar un poquito sobre la historia del Canal de Panamá. Así que en este momento los voy a dejar con más videos calientes aquí en Voces Latinas. El canal es una vía de vital importancia para el comercio internacional. De acuerdo con los informes anuales del canal, en el 2003 se registraron 13.154 tránsitos. Se movieron 188.3 millones de toneladas de carga. Los ingresos por peaje y servicios supusieron 863.6 millones de dólares. Bueno, como estamos aquí en el Canal de Panamá, se pueden dar cuenta que tenemos mucha gente alrededor y aquí nos encontramos con Marlene Salomón de Colombia. De Colombia, compatriota. Yo soy de Barranquilla. Mire qué fabuloso, chévere. ¿Sí? ¿Qué tal le ha parecido el Canal de Panamá? Excelente, tenía muchísimas ganas de conocer esta maravilla, es una maravilla. En serio, ¿y qué otras partes ha conocido de Panamá? ¿Es la primera vez en Panamá? Sí, es mi primera vez en Panamá, estamos en el centro, me doy cuenta del crecimiento que ha tenido, su arquitectura que ha sido espectacular. Estábamos en otra costa, hermosísimo, muy calmado, de verdad que es súper bien. ¿Ha tenido la oportunidad de salir en las noches, disfrutar? Sí. Cuénteme, ¿qué tal la experiencia? Buenísima, ¿sí? Buenísima. Estuvimos en por los lados donde hay discotecas, bares, un mirador. Excelente, precioso. Muy bien, muy bien. Bueno, para toda la gente que nos está viendo en los Estados Unidos, invite, así como turista, invite a Panamá. Los invito a que conozcan esta maravilla que es el canal y Panamá. Bueno, entonces quedamos con más aquí en Voces Latinas TV Show. Mis amigos, we hope you're enjoying the views from the Panama Canal here on Voces Latinas TV Show. We're in Panama City, as always, and wow, we've been having a great time here in Panama City, and just... This is considered another
wonder of the world, the Panama Canal. And as you can see where we showed you before, where it starts, where the ships come in from the beginning, then they cross over through the canal to go into, I would imagine, the Atlantic Ocean, starting from the Pacific into the Atlantic, or maybe it's from the Atlantic coming into the Pacific. But either way, just want to show you all the great sounds and sights that we're doing here in Panama, and we hope you're enjoying today's show. We're going to continue with más música caliente, como siempre, mis amigos, right here on Voces Latinas TV Show. Take it away.